pedo. ¿Cómo vemos que se acercan estos festejos de diciembre? Hemos decidido hacer un especial de Navidad con un video con cosas típicas que pasan en este día. Esperamos que este video sea de tu agrado. Y sin más que decir, ¡comencemos! En nuestra familia siempre va a haber una persona que es súper amargada, que es totalmente un Grinch, de pies a cabeza, hecho y derecho, corazón de piedra, que siempre va a odiar la Navidad. Siempre, o sea, va a odiar los abrazos, va a odiar los regalos, va a odiar todo en relación a la Navidad. Todo. Que las decoraciones y que... Que los abrazos. Que el pavo. Que los tamales. Ah, pero sí, a la hora de entrarle a Chevy. Ahí si no le gusta. Digo, ahí se le... Digo, ahí se le gusta. Otra de las cosas que normalmente pasan en esta fecha, en este día, en esta noche, es la cena, o sea. Lo cual está muy rica, de ser un nadie se puede quejar. Pero de lo que sí nos quejamos es sobre lo que trata. ¿Qué es eso de que pavo? Desayunar pavo al otro día. Comer pavo. Desayunar pavo. Tamales. Carne. Pozole. Menudo. ¿Es pavo? O sea, cada año lo mismo pavo. Yo te tramaré pavo. Sí, te lo comes, si no Santa Cruz no te va a tener nada en Navidad, ¿eh? Otra de las cosas que pasan a la mayoría de la gente o a los chavos es que siempre tenemos a una tía metiche. Esa que siempre te está ahí dice y dice o haciendo preguntas sobre todo que... ¿O dónde está la novia? Preguntas incómodas. Algo que no quiere responder. O de plano algo que no es de su incumbencia, o sea... ¿Para qué se mete? O sea, tía, ¿qué le importa? Tía, sí, tía. Pues es mi vida, tía. No es su vida. Hey, tía, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, sobrino, ¿cómo está? Buenas noches, igualmente. Oye, ¿y qué onda con la foto que subiste ahí en Facebook? Con la... No, mira, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Una pelo negro? No, una pelo rojo. Una que subiste una foto ahí y yo me di cuenta. Ah, Verónica. Ándale, ¿se llama Verónica? Sí. ¿Y luego para cuándo se la cantas o qué onda? No, de mi amiga tía. Nada, a mí se me ve que sea otra cosa porque pues por ahí me han contado más cosas, ¿eh? Yo me di cuenta de todo, ya me di cuenta de todo. Sí, ya me di cuenta. Si no, pues le voy a decir a tus papás que hay andas de calenturín. Porque no. Ahí yo vi que la andabas abrazando. Sí, es mi amiga, ¿qué tiene? No, a mí se me hace que sea algo más. No, tía, es mi amiga nada más. No, debe ser novio. ¿Y luego cuándo se la cansa entonces? ¿Quién? ¿Eh? Es mi vida, déjeme ya, no seas metiche. Entonces, ¿para cuándo se la canta? Déjeme ya, es mi vida. Tráela aquí a la casa. ¿A poco te pregunto cómo está su amante? ¿Ah? Pues ahí anda, pero... Pues. Feliz Navidad, ya. Ah, ¿ya vas a ir a verla, verdad? ¿Ya vas a ir a verla? Sí, ya. Desde aquí te va a estar viendo, ¿eh? Sí. Te va a estar viendo, ¿eh? Otra de las cosas que normalmente pasan en esta noche es que todos tenemos un familiar que es súper tacaño, que no le gusta invertir, y que te regala cualquier cosa. O sea, sí, que se pasa de chorizo con los regalos. O sea, uno se pasa así invirtiéndole tiempo, dinero y todo ese rollo. Ah, para que llegues tú y te den por un chorizo. ¿Literal? Sin albur. ¿Qué onda, güey? Tengo un regalo, güey, de Navidad. Ah, ¿neta, güey, para mí, güey? Sí. No, más. Espero no, que lo disfrutes. Te luciste, güey, neta. Espero que lo disfrutes. No, verdad. Chido, güey. Pero vamos, chido, ahí, güey. Hasta que me acuerdo, yo también tengo un regalo, pero bueno. Sí, güey. Sí, güey, neta, como... Mira, es un Big Vaporú. Especialmente para ti, ¿eh? Ah, ¿cómo sabes que lo quería? No, es que ves, en estos tiempos las enfermedades pegan duro. Y va ahí para que te cuides mucho. Mira, si quieres probarlo, mira. No, sí. Mira. Ahí está un poco usado, güey. Él es el que tiene en el buró. Ah. Ahí, pero pues sí sirve, mira, nada más agarras tantito así, te lo empiezas a poner activa. Ajá. Y luego ya te tapas con tus cobijas y a dormir ya. Ah, ¿qué? Ah, no. Pues bien, otra de las cosas que siempre pasa y nunca deja de pasar es que todos tenemos unos tíos que son bien pedotes. Eso es que siempre desde que llegan están tomando. Es más, desde que vienen manejando. Desde que salen de su casa, salen tomando. Ya traen las cervezas, pasan del Oxxo. Ya traen todo el ambiente cuando llegan a la casa, ya llegan medios pedos a la casa. Para terminar, tirados en el piso. Vomitando. Y sin dinero.
¿Qué onda, compi? ¿Qué estamos haciendo aquí? No, pues, no, dije, me dijeron que cumpleaños. ¿Qué, doña Juanita? ¿Quién chingó a su Juanita? ¿Quién, doña Juanita? No, es un cabrón. ¿Quién es Juanita? ¿Está Juanita? Juanita. Ey, ya se acabó la chive. ¡Juan! ¡Juanita! ¡Juana! ¡Quédate el vino! ¡Venga, te mato! ¡Esperando ya, man! ¡Vamos, acabamos! Porque estamos festejando su pinche cumpleaños. ¡Tengo una cerveza! ¡Tengo una cerveza aquí! ¡Ya te la acabaste, güey! ¡No, es que me han dado aquí ya! ¡No, es que la acabaste, güey! ¡Nos queda por mal! ¡Cómo es de madre! Ma, ¿quieres desayunar? Pavo, de la noche ya te lo estoy calentando. ¡Ah! Mamá, ¿qué hay que comer? Tacos de pavo, ahorita te los hago. Ah, otra vez pavo. Mamá, ¿qué dice nada? Te estoy preparando una pizza, ya casi está. ¡Ay, vaya! Vamos a comer empanadas de pavo. ¿Y de beber? Licuado de pavo. Pues bien amigos, esperamos que el video les haya gustado. Y si es así, regálanos un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que tenga una notificación cada que subamos un nuevo video. Porque YouTube no te dice cuando subamos video, ni nosotros tampoco. Así que activala. No seas muy bueno, por favor. No olvides comentar aquí abajo qué video te gustaría ver. Y con mucho gusto lo estaremos siguiendo. Dale like a nuestra página de Facebook, que se llama Mardox. Por ahí estaremos muy al pendiente de todos sus comentarios y avisaremos cuando subimos un nuevo video. Aclaramos que este no es el último video del año. No. Ni el pastel. Pues bien, esperamos que se la pasen muy bien en esta Navidad. Esperamos que estén en compañía de todos seres queridos. Se la pasen bonito y sobre todo que den mucho amor a su familia, sus amigos, a todos seres queridos. Nosotros les mandamos un fuerte abrazo desde aquí a cada uno de ustedes. Saben que los queremos mucho, gracias por todo su apoyo que nos han dado. Muchas gracias por estar ahí al pendiente. Gracias a los que se acaban de suscribir, a los que vienen, a los que han estado desde el principio. Muchas gracias en verdad. Esperamos que tengan una feliz Navidad y que reciban lo que tanto han esperado en regalos. Y si te portaste mal, no te quejes porque te llega el cabrón. Mejora la carnita asada. Y si no era lo que esperabas, pues aún así agradece por lo que te regalaron. Porque lo están haciendo con amor. Así que, y sobre todo, come, come, come mucho, mucho, mucho. Pues bien amigos, esperemos que el video haya sido de tu agrado. Ya saben que nosotros somos, y ustedes son, y todos somos. ¡Hasta la próxima!